Hola a todos, buenos días. Es que me estoy riendo porque mi madre me dio esa manta marrón ayer en casa de regalo. Bueno, era suya, ¿vale? Pero huele al Cross, al perro de mis padres. Y están las dos ahí en plan, ¿qué es esto tan curioso a lo que huele? Nosotros tenemos todas las mantas por lavar. Bueno, el piso está en general un poco de desastre. Bueno, esto es de los regalos de ayer y tal. Buenos días, hoy es lunes 27. Es bastante pronto, hemos salido. Albert está durmiendo porque el bikini bikinis. Yo no, yo trabajo hoy, pero hoy va a ser un día muy tranquilo porque todo el mundo está de vacaciones, o sea que nada, aquí hoy lo que voy a dedicarme a hacer es, tengo un montón de cosas del trabajo por organizar, contenido, tengo que cerrar el calendario de contenido y tal, o sea, va a ser un día tranquilo pero de brainstorm, de estar organizando todo. Y ya que estoy en este chip, porque estoy en uno de estos días así rollo calmado para poder organizar, creo que hoy voy a aprovechar y voy a estar haciendo todo el tema de un poco de ideas para el 2022 en cuanto a contenido para redes, del trabajo y de Chris. Estoy ya por la tarde, me pondré tranquila. Mi bullo, tengo que hacer algo con mi bullo porque ni he pensado cómo lo quiero el año que viene ni nada. Hello. Cafecito. Quería haber estrenado porque mi madre ayer nos regaló unas tazas de Navidad, pero las metí directamente en el lavaplatos y no me acordaba de hacer, en plan, para enseñaros el... Nada, eran tacitas estas con Papá Noel. Y bueno, luego sale un poco si eso... Haul de regalos, es que lo tenemos todo un poco por all over the place. Mira, os voy a enseñar lo que tengo por aquí, ¿vale? Esto es lo que le regalé yo a Albert por Navidades. Es como el mío rosa de la Nintendo, pero en azul con detallitos de bambú, que es súper mono. Van súper bien y no son caros, son de Amazon. Ya os dejaré el link si queréis. Mi tío, el peluquero, me ha regalado un set de champú y todo esto, que la verdad me da guay porque el champú se me estaba acabando ahora. Esto es un spray conditioner y una mascarilla, y el necesario es súper mono también para viajar y tal. Guay. Estos son cosas que muchos años nos regala lo mismo, pero es que lo acabas usando, o sea, realmente es práctico. Además son buenos, son del Schwarzkopf. ¿Qué más chorradas tenemos por aquí? Chocolate. Acabo de guardar una tableta de Suchar que nos regaló mi madre también. A mí me han regalado tres libros. El de Crescent City, uno de Castillo Ambulante y uno para estudiar japonés. Los tengo en el despacho, ahora luego os los enseño. ¿Qué más? ¿Qué más? Mi cuñi me ha regalado un onesie del Cookie Monster, que ayer me lo puse un rato, pero me estaba chicharrando. Es buenísimo. Y luego os lo enseño también, lo tengo en la habitación. Es que ahora ya no voy con el pijama, entonces... Bueno, los chuchis, regalo de madre de cada año. Paquetorro de galletas para perros, que nos va súper bien porque aún nos quedan de las del año pasado. No las gastamos nunca. ¿Qué más? Wait. Bueno... El regalo de mis suegros y mis padres era un colchón a medias, pero debido a lo del moho, hemos decidido esperar, ¿vale? Que por cierto, hablando del moho, mirad lo que me acaba de llegar de Amazon. Limpiador de moho. Uy, sale la foto para el baño, pero es para todo. Así lo quitaremos de todos lados. Mi madre dijo, que no hay colchón, pues todo. Es un juego de cama, pero es calentito, es de franela, y es muy moni porque son como flores de sakura. No sé cómo es el dibujo en plan a lo grande. Aquí hay una foto, pero son de estas photoshopeadas. Entonces ya lo abriré. Creo que este ya lo estrenaremos con el colchón nuevo, que me hace ilusión. Y qué más. Albert le regalaron una pulsera, esta bufanda, que se parece mucho a una mía, pero es muy chula. Mi madre me dice, ya veo lo poco que le va a durar al ver la bufanda. ¿Se lo vas a quitar? Puede ser. Y creo que ya está, ¿no? Bueno, chocolatitos varios. Eso, las tazas. Albert tiene una, yo tengo otra de Navidad. Albert que dice que tenemos demasiadas tazas, pues toma tazas. ¿Qué me dejo? Creo que no me dejo nada. Bueno, mi tía abuela me dio una postalita súper chula.
la botella de aceite de cada año no falla. Tenemos un sallé, tenemos una bodega de aceite literal, porque no sé si tenemos como 6 o 7 botellas de aceite bueno del pueblo para gastar, pero tenemos otra más. Pero bueno, esto como es una cosa que nunca viene mal, pues ya, y creo que ya estamos. Bueno, y la manta hasta que me dio mi madre y poco más. Yo este año la verdad es que he ido como muy de culo y no sé, han sido unas navidades raras. Pero creo que para Reyes, que ya haré las galletas, les compraré algo. Ahí me está mirando, siempre. ¿Qué hablas, mami? No vengas. No te voy a coger. No, porque está mi bocadillo aquí y porque tengo el tatu. Que por cierto, me ha soltado un montón de tinta. Y hay algunas partes del negro que se han quedado sin negro. Pero bueno, en general está curando muy bien. Lo que pasa es eso, que sabéis que rollo, cuando te quitas el film el primer día, a veces ha escupido tinta, ¿no? Pues me cagué porque nunca un tatu me había soltado tanta tinta. Y claro, como era el amarillo, chillón y tal, o sea, de lejos se ve estupendo, ¿eh? Pero si lo miras, pues hay un par de líneas que le faltan un poco de negro. Pero bueno, ya me dijo la tatuadora que si había que repasar algo, pues que se repasaba y ya está. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué quieres, mi amor? Orejas. Ayer estuve haciéndole curas y le han saltado, creo, como 3 puntitos. Tiene la parte de abajo de la oreja, que precisamente es la que más se rasca con la campana. Ya no tiene puntitos, o sea, está guay, pero toda la parte del medio aún está tiernecita. ¿Por qué estáis tan pesadas? Bueno, pobretas, es que llevan a todos estos días que hemos ido a comer con la familia y no me las he llevado ningún día porque entre... Que éramos, no, mucha gente, porque nos hemos juntado 4 gotos, pero entre el cross, el perro de mi hermano, que si los test de antígenos, que si no sé qué. Ayer todos ahí fuera, antes de entrar a comer a casa de mi madre, haciéndonos todos negativos, todo bien. Al menos nos está tranquilos en ese sentido. Ay, buen provecho. Y poco más, ayer fue... ayer nos juntábamos con mi tío, que es el hermano de mi madre, mi tía abuela, que era... La hermana de mi abuela, 93 años, la tía Pepa, y es una crack, o sea, está súper bien, cada vez está más pequeñita, pero está, ayer lo hablábamos en el coche cuando volvíamos con mi tío y tal, dice, la tía está súper bien para tener 93, ella es comiendo solo suyo, todo escuchando, hablando, muy bien, la verdad es que muy guay. Y nada, luego, o sea, yo comí con mi tío, con su pareja, con mi tía abuela y mis padres y Albert, que ayer vino Albert a mi casa. Y luego a la tarde, al rollo ya para el turrón, el café y tal, llegaron mi hermano y Miriam con las niñas. Y claro, cuando María vio todo el aparador de regalos, ayer no grabé nada, chicos, o sea, lo siento, ayer era día de family y no me apetecía, pero sí os lo cuento ahora. Cuando llegó María y vio el aparador de regalos que monta mi madre, porque mi madre no tiene árbol y tiene un buffet de estos en el comedor, ¿no? Como tiene un espejo así y debajo tiene un mueble, pues ahí es donde pone todos los regalos. Y claro, pone los regalos de todos, para todos, de todo ahí. Y es como un exagerado. Y María fue como, le salían chirvitas de los ojos. Y entonces mi madre le dijo, María, tú serás la encargada de repartir los regalos. Y claro, María aún no sabe leer, ¿no? Entonces, en todos los regalos pone... De Avis para no sé qué, de no sé qué, no sé cuánto, en plan, en qué casa han dejado el regalo de Navidad, para quién, ¿no? Y entonces, claro, María le pregunta, ¿qué pone aquí? ¿Qué pone aquí? Y yo, ¿qué es? Para la Avis, venga, pues para la Avis, venga, tú. Y lo llevaba más, bueno. Y yo, ¿y para mí no hay? Y yo, sí, anda que no, la niña, un montón de juguetes. Ay, pero están más monas, y la Pauli, tú, gordita. Me lo paso muy bien con ellas estas fiestas. Y ahora, ¿por qué hay alguien tirando bombetas? Igual que el otro día, estaban tirando petardos así como, no sé, digo, ¿habrá fútbol? En fin, chicos, que vaya charreta, os acabo de pegar. Me voy a comer el bocata tranquilita, mientras me tomo un poco el café. Voy a hacer una lista de las cosas que quiero organizar hoy, porque además tenemos que empezar con el zafarrancho de limpieza con Albert. Él ya me dijo que hoy se pondría a tope con lavadoras y tal, así que por eso he tirado toda la manta al suelo. Tenemos una de ropa para lavar. ¡Ay! Nos saldrá otra montaña de ropa de esa por plegar. Se nos acumulan siempre las lavadoras. Pues nada, voy a desayunar a ver si estas pesadas me dejan, porque la otra la tengo aquí debajo. Y ya luego teletrabajamos juntitos un rato y cuando a la tarde esté haciendo organización y tal, pues... Así que hoy es día de organización en todo. En el trabajo, en Chris, en casa, en todo. Así que ahora, hablámoslo.
Hello otra vez. Cafecito, cafecito. Pues aquí estamos, trabajando un poquito. Literal que hay gente, pero de mi departamento no hay nadie. Ay, pero estoy ahora ya con reorganizando diseños, cerrando calendario de contenido. Tengo que preparar las publicaciones de hoy. Pero como antes os he dicho que os quería enseñar los libros que me han regalado, os los enseño. ¡Ah! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! Además, es de estas portadas así rollo de terciopelo. Es preciosa. Y tengo encargado ya la segunda parte para cuando salga ahora a principios de año. Y ojalá, o sea, quiero comprarme Trono de Cristal en esta edición. O sea, tapa dura en inglés, la chula, no la que tengo en castellano, que es la de tapa blanda, que no me gusta. Y estos igual los vendo por Wallapop o algo. Pero precioso. O sea, increíble, precioso. Luego, que ya me lo he leído este, pero ya sabéis que yo suelo comprarme libros que me gustan mucho para tenerlos en físico. Este fue sorpresa, sorpresa, porque yo pensaba que solo me iba a regalar uno y me regaló dos. Mi cuñi. Es el libro de la peli de El Castillo Ambulante. Y hay dentro un montón de... O sea, aparte de que tienes... Un momento que te enseño un poco así. Aparte de que hay todas las imágenes de la peli y demás, veis que tiene un montón de texto. Te van explicando muchas cosas sobre la animación, sobre los personajes. Muy guay, muy guay. La única cosa que me rechina un poco del libro es la calidad de impresión de la portada, que realmente no sé si se aprecia en cámara, pero está un poco pincelado. Pero bueno, me parece precioso igual. Y es... Yo creo que diría que es mi peli favorita. Siempre está Poño. Son mis favoritas. Y me apetecía mucho tener los textos de la peli. Pero la verdad es que tengo un poco de mocos. Creo que mi madre me ha pegado el constipado. Y luego me pedí otro libro de japonés. Sí. De Somatome. Me encanta esta editorial. Sabéis que son los que tengo, que me traje de Japón. Los chiquitinguis estos, que son los de preparación para rollo repaso general un poco para los exámenes y que tienes como los ejercicios y las soluciones y está organizado por semanas. Como soy muy friki fan de esta editorial, pues me cogí este. Es el N5, sí, pero como necesito hacer un repaso bastante heavy, yo pensaba que había pedido el N4, pero luego vi que N4 de todo no hay. Entonces dije, bueno, mira, ya me da bien porque como necesito reorganizar un poco todo y literal reaprender muchas cosas, se va a hacer el librito con el que lo haga. Pues nada, voy a seguir aquí. Work, 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 work.